hay ganador, todo cuesta un valor por el cual hay que luchar, a pesar de tropezar. ¿De qué importaría ganar si fue tan fácil llegar a la meta y al final? ¿Qué más habrá? Sí, lo sé, a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. No quieres pasar dificultad, pero a veces servirá. Los bomberos anaranjados del condado examinan una camioneta que se fugó Interestatal 85 en el marcador de milla 168 y golpeó un árbol. Por lo menos 2 personas muertas en el accidente, que ocurrió en la dirección North Central en aproximadamente las 6:30 pm. El lunes, los funcionarios en la escena dijeron: a veces hay que ser golpeado para poder crecer y alcanzar un poco más de madurez, porque no habría forma de saber manejar lo que vendrá. Y aunque el dolor en esos tiempos puede ser tan cruel, pero Dios no nos dejará permanecer allá más tiempo del que podamos soportar. El domingo antes del accidente, cuenta la familia de nuestra hermana María Esperanza Pérez haber tenido un culto lleno de bendición, donde el Espíritu Santo tocó sus vidas, en el cual estas fueron las últimas palabras que ella dijo: si Jesucristo en este momento tomara mi vida, estoy preparada. Y así fue. El lunes, levantándose y alistándose para el trabajo, ella sentía que algo iba a suceder. Los compañeros de trabajo comentan que hasta el último momento nunca cesó su sonrisa y las alabanzas que ella entonaba. Fue así como una trabajadora de la misma fe la conoció, que más adelante ella fue parte del inicio de esta iglesia y quien nos relató la historia. Sé que no ha sido fácil. ¿Cuántas veces te he visto caer? Más en las lluvias o tormentas, mi amor por ti nunca cesó. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero así. Es pasar los días y los restos de cada uno de esos sueños que te mostré. Mas toma lo restante, hay sueños nuevos solo para ti. Ya no ves atrás más.
más sobre mí a mí. Mas si pudieras ver cuánto yo te amo a ti, serías libre, pues yo te quiero. Alegrías, victorias y aún derrotas, porque de estas últimas mucho hemos aprendido. Solo me resta decir, he de vencer. Hasta aquí nos ayudó Jehová. Muchos se han ido, pero sé que pronto regresarán. Otros estamos aquí y tenemos que seguir luchando. Algunos sin quererlo nos hicieron la más grande invitación, su graduación. Sí, así como lo oye. Nos causó mucho dolor, pero también esperanza. Supimos que tal vez nosotros seríamos los próximos. Mostraban un rostro lleno de paz y alegría, como quien no tiene de qué preocuparse por los exámenes finales, pues ya los ha terminado todos y con muy buenos resultados. Lucían hermosos con su atuendo. Ese traje estaba reservado para esa ocasión tan especial. Desearía estar en su lugar, aunque muchas veces me pregunto cuando estoy en soledad. Y aún cuando contemplo lo grande que es el universo y lo pequeño e impotente que somos ante Dios, ¿por qué los cristianos tenemos que graduarnos en un ataúd? Entonces entiendo que si fuéramos inmortales, nunca dejaríamos de trabajar y buscaríamos los afanes de esta vida. Pero Dios solo nos mandó a cumplir nuestra labor. Y una vez terminada, nos espera nuestra ceremonia de graduación. De ser así, con gusto yo también la esperaré, para estar delante del Señor y mirar sus ojos de amor, mientras me acaricia mi cabello y desliza su mano hasta mi hombro, y escuchar aquella voz tan dulce que me diga: ven, buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Les damos gracias por haber dado todo, por enseñarnos el camino de la verdad. Año 2006, esta iglesia tiene fundamentos sólidos que no permitirán que se derrumbe. Feliz aniversario.